Grabando. Esto lo quito. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Grabando. Empieza de nuevo. Bueno, aquí estamos de nuevo. En este caso, mi mujer va a hacer una paella vegana, que es para cuando yo vuelva a acabar, después me iré a correr, para que luego cene, ¿vale? Que voy a hacer una tirada larguilla, pues para luego la cena, ¿vale? Que es para la noche, que no se debería, pero como has metido caña, pues se puede, ¿vale? Pues venga, vamos al tema, ¿vale? Vale, la sartén ya la estoy calentando, ¿vale? Y ahora ya pasa ella, que es la experta, pero para ganar un poco de tiempo, pues venga. Vamos a ver que esté la cebolla. Ah, bueno, ingredientes, espera, vamos diciendo los ingredientes también. Los ingredientes. Pues nada, un poquillo de cebolla, un poquillo de pimiento, champiñones, el arroz. En este caso yo uso arroz redondo ecológico, pero bueno, el que os guste, el arroz normal de la paella, ¿vale? Pero este va bien, este se hace en poco rato y queda. Y un poquillo de tomate, un chorrillo de tomate hará falta, tomate frito, ¿vale? Y el tofu, que bueno, ya sabéis que es de soja, que es un poco la proteína, ¿vale? Bueno, hay un poquito de romero, que es nada, una ramilla de nada de romero, ¿vale? Para darle un poco de gusto. Bueno, vamos a añadir. Que salte, que está muy fuerte. Vale, ahí está. Añadimos la cebolla y el pimiento. Todo junto. Un poquito de sal, que la sal ayuda a que salgan también los jugos. Los jugos de la verdura. Y ahora pues lo pochamos. Venga, a pochar. A pochar, exacto. Y así está bien de aceite, ¿no necesita un poco más? ¿No? No. Vale, vale. De momento no. Está bien así de aceite. ¿Ya has metido la sal? Sí. Sí, le he puesto un poquito de sal y después le pondremos más. Dejamos que poche un poquito, nada. 2-3 minutitos. Y le añadiremos el champiñón. No lleva muy pocos ingredientes, si es que no, es muy poca cosa. Bueno, esta que vamos a hacer hoy sí, pero se le puede añadir cualquier verdura. Es verdad que otra vez le metía berenjena, ¿no? Calabacín, berenjena, todo picadito muy pequeñito. Espárragos también le puedes poner. Con calabacín, un calabacín bien en daditos, igual que hecho igual que el champiñón, se lo añades y está muy bueno también. Vale. Pero en este caso, pues no se lo vamos a poner. Vamos a hacerlo así un poquito en plan rápido, para que veáis que con pocos ingredientes puedes hacer una... ¿Me falta mucho? ¿Hago una pausa? Bueno, le falta un poquito. ¿Un poco, no? Sí. Vale, ahora ya tenemos esto pochadito, vamos a añadirle el champiñón. Han pasado más o menos unos 5 minutos, ¿no? Algo así. Sí, más o menos. Y ahora lo dejamos que poche un poco el champiñón y suelte el agua. Más que pochar, yo diría que se sofría. Sí. Que yo creo que se entiende más. Vale, pues que se sofría. Sofría, pues nada, esperamos unos minutillos que se haga un poco más. Sí, y volvemos. Bueno, ahora ya tenemos también el champiñón, ya echamos el tofu. Enséñalo, que se vea, ¿vale? Cortado a cuadraditos. Esto nada, le damos una vuelta. ¿Qué habrá tardado el champiñón? También otros 3 o 4 minutos más o menos ha tardado el champiñón. Le añadimos la ramita de romero, que le va a dar muy buen sabor. Bueno, si se olvida el huevo pasa nada. Bueno, el tomate. En este caso ya es tomate frito. Y si no tenéis tomate, lo freís aparte. Se fría. Freís aparte. Eso. Le damos así unas vueltecitas. Y ahora ya le añadimos el arroz, ¿no? El arroz. Y
esto lo hago por cucharadas. Entonces le echo... Normalmente, vale, echa dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis cucharadas. Sí, normalmente para cada persona, para una persona son tres cucharadas, justito tres cucharadas. Entonces, como en este caso es para que sobre, pues bueno, pues seis sale como para dos. Bueno, en realidad para dos raciones. Es para una persona que coma. Bueno, es para una persona, pero que una persona que coma bastante, sí. Sí. Sí, sí. Y ahora ya le añadimos el caldo. Bueno, agua. Caldo de verduras, si tenemos. Y si no, en este caso... Sí, pero caldo yo prefiero agua, ¿no? Vale, pues hoy le vamos a añadir agua porque sí, tampoco tenemos caldo de verduras. Dos vasos, ¿no? ¿Para seis? Sí. Dos vasos de agua. Es un vaso de agua más o menos para cada tres cucharadas de arroz. El romero. ¿Vale? Está por ahí, danzando. Y ahora ya le añadimos el agua y lo dejamos... Falta otro vaso. Pero bueno, la proporción que se acuerda la gente, que la proporción... Siempre es 3 cucharadas de arroz, una de agua, ¿vale? Que va así, es la proporción bastante... Bueno, no es el doble de, no, bueno, pues, de agua que de arroz. De aquella manera, ¿eh? Pero bueno, no, un poco menos. Bueno. Ahora ya le añadimos, rectificamos de sal ahora cuando hierva, lo probamos, rectificamos de sal y lo dejamos servir tapado para que vaya más deprisa. Y más o menos como está rápido este... A mí es que me gusta crudo, a mí me gusta duro. Yo lo tengo 10-12 minutos, ¿no? Muy poco, ¿no? Sí, tú lo tienes muy poco porque te gusta durito. Entonces ahora 10, lo dejamos 12. Así unos 12 minutos y os enseñamos cómo queda. Vale, bueno, queda unos 9 minutos y ya está a fuego pues fuertecillo, sin exagerar. Lo podéis tapar, depende si os gusta más caldoso o menos. Yo como me gusta más seco, pues lo tengo destapado, ¿vale? Para que corra y se vaya más el agua. Y ya está. No sé, lleva unos minutos. Si lo queréis más hecho, pues el arroz típico son 20 minutos. La paella son 20 minutos típicos, una vez que empieza a hervir. A mí me gusta menos, o sea que... Depende del gusto, que si os lo vais a comer dentro de un rato grande, mejor que quede más duro para que no se os pase. ¿Vale? Si es para comerlo reciente, pues si está más hecho, pues bueno, no pasa nada. ¿Vale? Pues venga, vamos a dejarlo que hierva un poco más y... Y ahora seguimos. Bueno, ya esto está casi hecho. Porque como a él le gusta el arroz un poquito crudo. Va, de hecho ya veis el tiempo que queda. Nada, un minuto, o sea, está a punto esto de saltar. Lo dejaremos reposar con el poquito de caldo que le queda. Y ya estará perfecto para servir. Lo tapamos, ¿no? Para que repose, ¿no? Sí, ahora lo tapamos. Ahora... Ya está. Va, listo. Hasta los unos... 12 minutos. 12, ¿no? Hasta viviendo. Vale. Minutos. Pero en este caso a mí porque me gusta, a mí me gusta duro, ¿eh? Si no, ponerle 15, 17, por ahí. Depende del arroz. Este arroz también es que es rápido. Este es bastante rápido. Era un pelín crudito. A mí me gusta un pelín. Este marca 12, ¿eh? También decirle, las instrucciones de este arroz marca 12 minutos. Vale, pues venga. Nada. Lo dejamos reposar. Tapamos, y... ¿no? Exacto, y servimos. Tapamos, lo dejamos 5 minutillos. Y ya está, que repose, que es lo típico que todo el mundo que repose el arroz y luego a comer. Y ya está. Venga, vamos a seguir. Bueno, pues ya lo tenemos reposado, como veis, y ahora ya simplemente emplatar. Cualquier plato. Un que os par de trozos, ¿no? Sí. Bueno, un poquito más, porque. Sí, lo que pasa es que ahí no se ve, ¿eh? Ahí no se ve. Claro, lo estás haciendo donde no se ve. La cámara está aquí. Venga, ya está. Ahí lo enseñamos cómo ha quedado, ¿vale? Pues listo, ha quedado muy bueno y ya está, que se enfríe un poco y a comer, ¿vale? Bueno, yo ahora no, lo voy a dejar luego, me lo comeré más tarde cuando vaya, venga de correr. Ah, bueno, se puede poner un poquito de limón y ya está. Y el que le guste alioli o tal, pues que le meta, eso cada uno, lo que quiera, claro. Ya está, ¿vale? Pues venga, arroz de vegano, totalmente vegano, ni siquiera es vegetariano, es vegano, que es más. Y ya está, tofu lleva proteína y lleva de todo. Gracias a mi mujer por la ayuda, bueno, que la ha hecho ella. Y ya está, venga, hasta otra, y otro día hago el del fideuá, ¿vale? Que ese no falta, ¿vale? Hasta otra.